Saludos familia, le habla Karina Guzmán, representante de Rabito Contento, y hoy tenemos con nosotros a Tania Carrasquillo, que nos va a estar hablando sobre los cuidados básicos que debes tener con tu mascota en el hogar. Hola, mi nombre es Tania Carrasquillo, soy Master Groomer de Puppy Cuts Dog Grooming Salon. Este es Henry y hoy vamos a hablar del mantenimiento de las mascotas en el hogar. Como dueños de mascota tenemos una responsabilidad bien grande con la higiene y la salud de la piel, el cabello y de nuestras mascotas. Y hay muchas cositas que podemos hacer en la casa para mantenerlos saludables. Podemos empezar hablando por su piel y con la importancia del cepillado diario. Perritos de manto largo requieren un cepillado diario con herramientas como cepillos y peinillas, que puedas peinarlos completos hasta la piel y que te asegures con la peinilla que no tengan nudos para que ese pelaje esté en condiciones óptimas. Una de las responsabilidades más importantes que tienen los dueños de mascotas para el mantenimiento en el hogar es la higiene bucal. El cepillado diario es bien importante para que los dientes estén en óptimas condiciones. A muchas mascotas no les gusta que los cepillen los dientes, pero vienen varias cosas que pueden utilizar para mantenerle los dientes saludables. Hay treats, hay pañitos húmedos que pueden usar en el dedal, y vienen pastitas y cepillos. Lo importante es que por lo menos de una vez al día, al mínimo una vez en semana, se le dé el cuidado a sus dientecitos y dedicarle tiempo a la higiene bucal. Gracias Tania y gracias a todos por acompañarnos en esta cápsula informativa de Huellitas Alegres de Econo. Recuerda que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Rabito Contento o en nuestra página web rabitocontento.org. Recuerda, adopta, educa y esteriliza.